15 segundos vamos a cambiar tu punto de vista sobre el vino. Con el estilo y la originalidad de la tinta de Toro. El vino, naturalmente, de Toro. Saludos, estamos en una de las fiestas más bonitas de toda la provincia. Quiero que la compartan con nosotros en los próximos minutos. Estamos en Toro, son las fiestas de la Vendimia y vamos a presenciar durante los próximos minutos el desfile de carros antiguos. Toda una gozada en torno al mundo del vino. Así que acompáñennos que vamos a hablar con ellos. Hola. Hola, buenas tardes o buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Bueno, contadnos qué es lo que traéis. Mira, traemos uvas, manzanas y el almuerzo para comer. ¿Y almuerzo qué hay hoy? ¿Qué toca? Hoy torrezno, chorizo y queso, tortilla. Mejor almuerzo posible. Bueno, nos pasamos hoy, no se sube el colesterol. Contarnos cuántos venís con este carro. Pues mira, el yerno, un amigo, yo, la mujer y el nieto. Toda la familia. A pasar un día estupendo. A pasarlo y a ver si nos deja la lluvia. Buenas, contarnos qué traéis. Pues traemos uvas, traemos vino, traemos el almuerzo y tres niños arriba que vienen de vendimiar. Bueno, tan pequeñitos los tenéis ya vendimiando. No, pero les gusta ir. Sí, claro, y que tienen que ir aprendiendo, ¿verdad? Claro, claro. Oye, contarnos qué tal la vendimia este año. Bien, bien. Mucho trabajo. Sí. ¿Y qué tal de calidad vamos a andar? Bien, bien, porque ha habido poca lluvia y va a ser buena la calidad. ¿Qué tenéis de almuerzo? Darnos un poquito de envidia. Pues tenemos queso, tenemos torreznos, tenemos chorizo, tenemos pimientos y salchichón y cosas. Pues oye, un poquito de... Para no pasar hambre. Sí, sí. Venimos desde Cantabria, venimos del Valle de Campo, venimos de un pueblo que se llama Requejo y somos la Ronda de la Esperanza, que hemos quedado allí campeones de Cantabria en alguna ocasión. Estupendo, y es con el traje típico de la zona, ¿verdad? Sí, este es el traje típico campurriano, que es nuestro sitio en nuestra zona en Campo. La verdad es que nieva y hace mucho frío, y entonces las albarcas eran pues el calzado que se usaban en aquellos años para entrar a los pueblos y demás, para entrar en las, para atender el ganado y para todas. Disfrutando de las fiestas en Toro. Es el tercer año que venimos con Rurro y la verdad es que estamos encantados, son de las fiestas más bonitas. Hemos estado también, vamos mucho a la Transhumancia, a Madrid y a diferentes sitios, pero las fiestas más típicas y más bonitas y de las que más nos gusta es la de Toro. Gracias. De nada. Hola, buenos días. Hola. Vaya cestas buenas que llevan ustedes. Bueno, sí, como es de costumbre para ofrecer a la gente que viene y luego pues las meriendas. Cuando termine la cabalgata, pues luego vamos a las meriendas y nada, muy bien, estupendamente que lo pasamos. ¿Cuánto tiempo preparando esta fiesta? Pues esta fiesta se prepara ya con antelación porque las ropas hay que prepararlas y todo, pero no, muy bien, estupendamente. Vemos muchos niños, gente joven, gente mayor, toda la familia. Sí, pues sí, suele venir toda la familia, ahí van en el carro los niños. Vamos a ver si nos cuentan algo. Vale, gracias, Bueno, los más peques que aprenden también esta tradición desde chiquitines, hola. ¿Cuántos niños en este carro? Somos seis. ¿Seis primos, amigos que son? Amigos. Ellos no son primos. ¿Qué lleváis ahí arriba? Contarnos. Llevamos uvas, pan, calimocho. Ah, calimocho también, de todo, ¿no? Sí. ¿Habéis ayudado algo en la vendimia? No, no hemos hecho nada. ¿Los más pequeñitos qué lleváis? Uvas. Hazlo bien.
mucho trabajo. Sí, se trabaja uno bastante aquí con la vendimia, porque de todas formas somos los pioneros de la vendimia, ya llevamos muchos años, pero bueno, como se hace con gusto, hola, pues como se hace con gusto, aquí estamos, pero vamos, da trabajo. ¿Qué tal la vendimia este año? ¿Qué tal el fruto? Pues muy bueno, ha salido muy bueno y va a salir un vino muy bueno, va a salir unos caldos muy, muy buenos. Estamos viendo un color en las uvas maravilloso. Muy bonito, sí. Bueno, eso es como todo, el carro va precioso y entonces hay que tener gusto y gana para prepararlo. Y eso lo llevamos en la sangre. Las mujeres también, bueno, la vemos con los frutos, está usted guapísima. De la tierra, hay que traer todo lo que se recoge en el campo para traerlo tal día como hoy. Y disfrutar luego de todos estos productos. Muchísimo, y lo que se disfruta preparando, porque esto lleva su tiempo, ¿eh? Esto no se hace en una hora, esto lleva muchísimo tiempo. Muy bien. ¿Qué van a almorzar hoy? Pues vamos a almorzar, tenemos tortilla, tenemos lomo, como antiguamente se llevaba, de los cerdos, chorizo, salchichón y todo de eso. Tenemos. Que pasen un buen día. Están invitadas a la glorieta. Estupendo. Descanso por fin después de la vendimia. Pues sí, descansaremos ahora cuando lleguemos a la plaza, almorzaremos tranquilamente y ya otro año más. ¿Qué tal la vendimia este año? Pues creo que bien. Algo de sequía ha habido, pero creo que bien. Bueno. Después de días duros de vendimia, además. Después de días muy duros de vendimia, porque todos ya sabemos lo que es eso, pero bueno. ¿Cuánto tiempo preparando el carro? Pues por 2 días, porque es lo que hay de tiempo, o sea que con 2 días... ¿Dónde está la clave de hacer un buen carro? Pues la clave, no sé, creo que viene con los años. Va aprendiendo poco a poco. Aprendiendo de la gente mayor y demás. Pero vemos, aparte del fruto, que es lo importante, vemos además, bueno, que siempre lo adornan con otros tipos de alimentos, con cacharritos antiguos, ¿verdad? Pues sí, claro, todo típico y tradicional. Si no, la fiesta pues no sería como es. ¿Eh? Como lo hacían los abuelos. Exacto, que son los que nos han enseñado. Realmente, muy bien, pues que pasen un feliz día. Gracias, hasta luego. Bueno, vemos una cesta maravillosa. ¿Qué traéis para almorzar? Traemos torreznos, tortilla de patata, traemos leche frita, chorizo al vino, de todo un poquito. Vamos, que hoy, después del duro trabajo de la vendimia, vais a alimentaros bien. Sí, sí, nos vamos a alimentar, vamos a bailar y a disfrutar de este día tan bueno que tenemos en Toro. ¿Cómo lo hacéis? ¿Salís en familia, grupo de amigos? Grupo de amigos, familia, de todo un poquito. ¿Con los mayores siempre que nos dicen un poquito lo que hay que hacer? Sí, son los abuelos, los padres, los que te van diciendo cómo iba el carro antiguamente y cómo iban vestidos a la antigua usanza. Ataviados. Pues venimos de vendimiadores típicos de la zona y nada. ¿Y en la cesta, por ejemplo? Los productos típicos de la vendimia, del otoño, los membrillos, los melocotones y uvas de distintas clases. ¿Habéis ayudado a vendimiar este año? Yo sí. ¿Qué tal el trabajo? Pues duro, como siempre, sí. Pues hoy día de recompensa, ¿no? Hombre, claro, ahora a disfrutar. Muy guapas. ¿Cómo venís? Un poquito. Pues vamos de la vendimia de antiguamente y bueno, vamos a pasar la fiesta bien. Un buen alimento, eso que no falte. Sobre todo, el buen alimento sí, que el trabajo es muy duro de la vendimia. Y a ver, ¿estas niñas han aprendido allá a vendimiar? Sí, se aprende con el tiempo, se aprende. ¿Qué tal? ¿Muy duro el trabajo? Hombre, un poco duro, sí, hay que decir la verdad. Pero luego merece la pena un día como este, ¿verdad? Sí, merece la pena. ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta? Pues cuando luego nos reunimos toda la familia y comemos ahí en la plaza. ¿Qué tal? Bien, aquí... Repartiendo vino, ¿verdad? A ver si nos deja el tiempo y muy bien, una fiesta muy grande y cada vez mejor. Bueno, había amenaza, pero se ha portado bien al final. Nos ha respetado por el buen tiempo y para los niños que disfruten. ¿Cuántos salís en este carro? Salimos 8. ¿Quién es el que se encarga de, sobre todo, de preparar lo antiguo? Sobre todo mi cuñada y mi cuñado, que son los que desde el principio empezaron y son los que llevan más o menos el tema. Vamos a disfrutar. Gracias. Buenas, hola, buenas. Buenas. Ahí, buenos días. Buena, buenos días.
Ese de la boina, ese de la boina. Bueno, cualquiera ese, de vosotros, contarnos qué tal. Bien, de momento bien. Vamos a ver cómo acabamos el desfile y bien. ¿Cuántas personas vais en este carro? Vamos, me parece que son 6 niños y 5 mayores. ¿Familias, amigos? Amigos, amigos. Venga, gracias. Bien, nada, estamos bebiendo vino y poco a poco. Poco a poco. A la plaza nos quedan 2 horas todavía. Es el día muy largo, ¿verdad? Sí, muy largo. Vais a almorzar. Ya vemos por ahí las cestas súper preparadas. Tenemos pimientos picantes, tortilla de patata, ya sabes, bollos, todo, lo típico de aquí. Lo más rico que tiene nuestra tierra, vamos. Correcto, sí, es lo que vamos a... Luego, cuando lleguemos a la plaza, todos almorzaremos y ofreceremos al público, que llevamos para ofrecer todos al público. ¿Qué tal la vendimia este año? Bien, yo creo que muy bien. Yo he tenido una vendimia muy buena y bien. Lo que pasa es que a verla cómo sale todo el vino, pero muy bien. ¿Cuál es la clave de llevar un carro tan bonito y tan bien engalanado? Lleva mucho trabajo. Primero es tener el carro, luego organizarlo y luego buscarlo, el arreo. Y es muy complicado, ¿eh? No, el que lleva carro se lo tiene que currar mucho, no como nosotros. Hola. Hola. Pero una niña tan bonita llevando ya todo el carro, ¿cómo lo haces? Pues es muy fácil. Sí, no, tú lo llevas y él te obedece. Hace caso, el animal es bueno entonces. Es muy, obedece mucho. O sea, que ayudas ya en las tareas de la familia. Sí, hace ya mucho que lo hago. Muy bien, ¿la vendimia también has ayudado? Sí, me gusta mucho salir, es una experiencia única y mira, para mí es muy importante la vendimia. Sí, de toda la familia, ¿verdad? Un momento de unión de toda la familia. Sí. ¿Qué vais a almorzar hoy? Pues chorizo, lo que se almuerza en la vendimia. Muy bien, venga, pues pasarlo bien. Gracias. Lo que haga falta para los niños, lo que haga falta. Oiga, van ustedes muy guapas. Para los mayores tenemos merienda. Para el que quiera ir a merendar allá a la puerta de... allí en la Plaza Grande. ¿Quién ha preparado toda esa merienda? Pues nosotras, nosotras. ¿Cuántos días preparando esta fiesta? Bueno, muchos, muchos. Pero luego se disfruta mucho, mucho, ¿eh? Mucho, igual, y qué tiempo, ¿eh? Que iba a llover, ¿eh? Se ha portado bien el tiempo con todo. Sí, 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 sí. Tamás, os doy la corteza. Gracias. Hoy vamos a comer hoy muchísimo. Muchas gracias, que lo pasen bien. Muy buenos días. Muy
Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal esta fiesta? ¿Qué tal el día? Muy bien, ha salido un día espléndido y pues vamos a disfrutar de ello. Nos vemos a todos de guapos y de guapas. Toda la familia aquí que nos hemos venido, nos vestimos, venimos todos de fuera y venimos a vestirnos con mi padre, que es el carro de toda vida. El carro precioso. Llevamos este año 29 años que llevamos saliendo en el carro. Y aquí está mi padre. Se nota la experiencia a la hora de montar el carro, ¿eh? Sí, se nota. Está precioso. Llevamos muchos años, somos de los pioneros. Usted casi que conocía la fiesta, como nos dicen, la antigua, ¿no? O sea, usted de niño recuerda perfectamente que esto no era un desfile, que era lo que se hacía. Ah, hombre, claro. Y yo voy de arriero, que iba a por las uvas a las tierras para traerlas a las bodegas. Sí. La cosecha este año, la vendimia, ¿qué tal? Pues bien, ¿no? Ha sido más pequeña que la del año pasado, un poco menos, pero de mejor calidad. Estamos viendo un color en las uvas precioso. Sí, es extraordinario. Además, la muestra está ahí, no hay más que ver eso. Se lo pasan fenomenal, ¿eh? Bueno, los niños, yo por eso, porque me gusta llevar niños siempre. He llevado toda vida niños, aunque no sean de casa, ahora son nietos y eso, pero antes llevaba de... Primero que a ver, ¿qué niño ha ayudado en la vendimia a la familia? A ver. Esta, ¿has ayudado ya en la vendimiar? Sí, ¿qué también. Tal el trabajo? ¿Muy duro? Sí. La fiesta de hoy, ¿cómo lo pasáis? Muy bien. Venga, a disfrutar. Oye, vemos que además vais bien acompañadas para... Gracias. Luego vemos que... Claro. Con la botica vino, con el vino de toro que no falte, eso sí, ¿eh? Con el vino de toro se os va a hacer más fácil el llevar el peso. Hombre, eso vamos. El camino anda, es solo con el vino. Carlos, ¿cuántos salís vosotros en vuestro carro, en vuestro grupo? Nosotros solo somos ellas dos. Sí, somos individual. Nos gusta salir, nos gusta la fiesta y hay que promocionar toro. Que para eso somos ya desde el hombre el año que viene. Estupendo. 16. Estupendo, pasarlo bien. Adiós. Esto es un carro precioso, lleno de niños. Sobre todo eso, son hijos y nietos todos nuestros de la panda. Llevamos tres carros, tres seguidos. Y bueno, pues este año había muchos niños. Otros años no ha habido tantos y este año ha habido demasiados niños. Algunos aparte que van andando porque las mamás dicen que no quieren subirlo al carro. Pero vamos, bien. Eso es una gozada, el tener muchos niños para que vayan siguiendo la tradición, ¿eh? La verdad es que sí, porque además que a ellos les gusta también, ¿no? Entonces, pues lo vamos llevando bien. Hay algunas mamás que no quieren, otras que, bueno, te pegas desde siempre, ¿no? Pero vamos bien. Sí, pero bueno, lleváis bastantes niños. ¿Ayudan también a la hora del trabajo duro? No van nada más que a merendar. ¿Solo la merienda? Solo. Y no... ¿A la hora de la vendimia no aparecen? Por allí no aparece nada. La vendimia solo es para los mayores, para los pequeños, ni para llevar la talega, como les decía antes, nada. Nada, pues hay que darles un poquito de trabajo, ¿eh? Esperemos que sí, sobre todo ahora que vamos a comer, y a la plaza, a la merienda y al desayuno. Y decimos de almuerzo, ¿no? Pues el desayuno ahora. ¿Qué tenéis de almuerzo? Pues se llevan patatas, pimientos, torreznos, chorizos, salchichón, o sea, de todo, lo de la matanza, de todo un poco. Nada, de lo que no quiere nadie. Sí, porque luego empiezan a decir que el colesterol y no colesterol, pero vamos, sí. Pero o sea, seguro que no queda, vamos. De todo, ¿eh? Al final no dejan nada. Tenemos buena boca, como dice el otro. Thank you.
cómo están ya trabajando en la vendimia? La tradición. Tiene que aprender desde chiquitines. Desde pequeño, sí. ¿Cuántos años tiene? Año y medio. ¡Hola! Él está jugando. Oye, contarnos cuántos sois. Pues yo salgo con el grupo de mis padres y no tengo ni idea de cuántos son. Pero estamos viendo 40 y algo, nos dicen. Pero mucho niño, ¿verdad? Bastante niño, sí. Es más difícil esto de salir a desfilar con un peque chiquitín. Pues sí, porque no para. Luego el almuerzo lo vais a pasar bien, ¿no? Sobre todo él, ¿verdad? Con las pastas. ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta? La tradición. Y la... Tener la tradición, ¿verdad? Sí. ¿De dónde ha salido toda esta chavalería? Javier, coge. Somos de Toro y de algunos pueblos de alrededor, algunos. ¿Cuántos años más o menos tenéis? 17 años. 17. Todos compañeros de estudios, amigos. Sí, somos todos del instituto, amigos. ¿Y cómo os habéis animado a salir solamente los amigos? Pues... continuar la tradición, si no esto se muere y los jóvenes tenemos que revivir Toro. Es lo que hay que hacer. ¿Quién nos da las claves de cómo se salía hace 100 años? Pues los padres, los abuelos, otros años y todo. Solo sabemos que en Toro había juventud antes y hay ahora. Salimos como salían antes. Hay juventud y esta fiesta se va a mantener, se va a mantener. Bueno, pues así, con esas ganas de mantener la tradición, nos despedimos desde Toro, pero les dejamos disfrutando con unas bellas imágenes de este desfile. Thank you.
En 15 segundos vamos a cambiar tu punto de vista sobre el vino. Con el estilo y la originalidad de la Tinta de Toro. El vino, naturalmente, de Toro.